that made me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you'll know, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab. I won't go, go, go. Montaje tiene Charlotte. Ha venido su profe de canto que la veía saltando. Digo, wow, bueno, te vio muy bien. La profe de canto te vio muy bien. Tu coach también te vio muy bien, que es Vera. Vamos a ver qué dice el jurado. Señores, presenta el puntaje fantástico. Vamos, Lili, te estrellamos, Lili. Arrancamos en mayo y recién venís ahora. Ay, Dios. Mira, mira el color que trae, ya te digo. Este blanco teta mío es tremendo. Este blanco de... Bueno, señores, ¿estás preparada para festejar los 15 con Fun Time? ¿De dónde viene Lili? De Miami. Vas a hacer el viaje más divertido con todas las chicas de todo el país. Es una fiesta de 15 días por Disney, Miami, el Caribe. ¡Qué lindo, por Dios! Super hoteles, los parques de Orlando, la Fun Time Magic and Light y shows con artistas exclusivos. Dentro de muy poco vuelven a viajar, un año muy especial, ¿eh? Fun Time cumple 30 años. ¡Qué lindo! Me encanta, ¿eh? Haciendo el viaje de 15. Entra en funtime.com.ar, conocé formas de pago y empezá a disfrutar, porque con Fun Time a los 15 ya sabes volar. Fun Time. Si quieren guía, yo estoy, ¿eh? Señores, atención. Para ir, para viajar, ¿viste? El que tiene ganas de viajar a cualquier... Señores, bueno, por favor, vamos a ver qué dice el jurado. Señores, ¿cómo la vio? ¿La coach de canto la vio bien? Muy bien. Muy bien. Parecidísima. La voz es casi igual. Sí. Totalmente. Bueno. Excelente. Por favor, por favor. ¿Cómo la viste? Perdón, ¿está bien la voz? No, sí, es muy parecida. De hecho, canta muy bien en inglés, le gusta mucho la canción. ¿Qué temas te gusta en inglés? Así que lo canta, si te dijeran cantar a capela, así algo. No, yo no. Pero así un cachito en inglés. Dua Lipa. A ver, cachito. No, pero para que se rían de mí, no. No. Que hagan de payasos otros. Bien, sí, se van a reír totalmente. Está el chato. Te recontra banco. Bueno, señores, bueno, vamos a ver. Señores, votación para Charlotte, que ha venido, te digo, con pocas pulgas, ¿eh? Ha venido con pocas pulgas hoy, atención, guarda, ¿eh? Ha venido dos o tres pulgas y no sé si están en tan buen estado. No se fuma mucho a nadie. Bueno, votación del señor Ángel de Brito, el día del periodista es hoy. Ah, felicidades, Ángel. ¿Cómo andas, Charlotte? Tanto bien, tiempo. ¿Vos? Me encanta verte acá. Gracias. Sabés que me caes muy bien. Sabés que gracias. Me caes muy bien. Vos también. Bueno, a mí a las que me parece que hay que revisar son a la, a la profesora de canto y a la, y a la coach. Me parece que tienen que apretar un poco más las agujas con Charlotte, porque ella tiene mucho para dar. Yo siempre te digo, vos necesitas tener más confianza en vos y trabajar duro. Okay. Porque, a ver, no es lo tuyo, no es tu talento natural ni cantar ni bailar, pero tenés capacidad y podés hacer cosas buenas. ¿Sí? Lo has demostrado muchas veces. Cuando trabajás mucho, va mejor. No vengas de culo como estás ahora, porque es lo peor que te puede pasar. Cuando no, vos... yo siempre vengo contenta, Ángel. Te lo digo, a veces que uno... vos sabés que yo te lo digo bien. Sí, vos sí. Venís con buen humor, tratá, aunque todos estos te odien, ponele onda. Ponele bueno, onda. Gracias. Porque la gente te quiere ver divertida, se sí. quiere divertir con vos. Gracias. Aprovechá que la gente te quiere, pero gracias. También metele al trabajo. La profesora de canto que la escuchó cantar igual, no sé qué escucho. No,
bueno, es bastante parecida a la voz. De hecho, estuvimos pensando... Parecida a Amy copiar. Winehouse. Sí. Le puso toda la voluntad. El color y la sonoridad. De hecho, a mí me ha sorprendido la primera vez que fui al estudio y hizo el ensayo. Me pareció que era muy parecido el color. Trabajamos en un montón de cosas, pero es bastante parecido. No sé, yo aparte, lo aparte, perdón, hay algunos que ustedes no le dijeron nada y cantan como el culo. No, o sea, no saben ni hablar. Es el hacerlo que me gusta. Espera, espera. Perdón, pero, no saben ni hablar inglés, Marcelo. O sea, una vergüenza. ¿A quién viste que cantó como el culo y no saben? Decilo, pero sí, lo ya estamos. ¿Quién? Montón. Por ejemplo, alguno que te acuerdes. Si vos lo decís, vos sos frontal. Pero después van a salir, me van a matar, se van a... Pero no, si ya, ¿no? Olvídate, decilo, Enzo. Te dé pistas. Cande Ruggeri, ponés. ¡No! Cande Ruggeri, un flojísimo. ¡Shakira! ¿No el te gustó? De Ricky Martin también. Mario Gersi. O sea, un queso. Mario Gersi, desastre. Y yo, bueno... Mario Gersi, perdón. Bueno, Mario, es sí. Un grosso como modelo. Y como modelo, a Marcelo, vos lo dijiste. ¡No! ¿Cómo es eso? Es verdad. Nah. Durísimo. Yo tan perdón, mal no Jope, canto, ¿qué? O sea... ¿Qué dice Jope qué? ¿Qué opina de qué? No, tan mal. Jope, me tira pregunta, ¿qué dice? ¿Qué opina de qué? ¿Qué dice? ¿Qué opina de qué? Dígame. No, decíamos que Flor Viña hizo a Britney Spears y bueno... Sí. Flor Viña, una de las más grosas... Britney Spears, ¿qué le pareció? Sí. ¿De verdad? Anduvo bien. Está, un minuto, chicos. Es buena, pero no pronuncia bien inglés. No pronuncia bien inglés. O sea, parece chino. Todos los que cantan acá en inglés es chino. Y eso, ellos no lo dicen, o sea, se callan la boca. Me dicen a mí cosas. Claro, no. O sea, con algunos se callan y con vos sabes. Sí, conmigo me tiran mierda. No sé qué les pasa a estos. No les caigo bien, Marce. Durísimo. Es eso. ¿Qué fue, Charlotte, lo que te molestó puntualmente de mis compañeros? Y todo. Viste lo que dices. Todo vos lo que te dijeron. Todo y. No, pero yo en el primer ritmo no estaba, por eso. Sí, ¿qué, pero qué fue seguro lo que lo viste. ¿No lo viste? Sí, lo vi. ¿Pero qué te molestó a vos, te pregunto? Y con todo. Me lo dicen de mala manera. ¿Sentís que te desprecian en relación a otros? Sí, sí. Hay otros que no hubo nada positivo, el vestuario, le puse decís, onda. Vos? No, que... No te ríes, no decirlo de verdad lo que es. No, que es. Las críticas las super tomamos y el puntaje no es el tema para nada, sino como por ella se fue con la sensación de que no resaltaron, aunque sea en esa crítica, algo positivo. Por ejemplo, para ella el unísono fue súper difícil. Por más que tenga muchas capacidades, le costó y lo dio todo y no se confundió en nada. Algo para rescatar. Bueno. A mí me parece que cuando vos ensayás, sí. Venís, le ponés todo, rendís mil veces más. Por ejemplo, hoy en el baile yo te he visto hacerlo mejor. Sí. Hoy en el baile no estuvo... Pero Amy Winehouse no baila. ¿Qué crees? No. Parada y haga... Pero Charlotte, por eso te digo... No. Ya un montón de pasos me dio. Carlota. O sea, en la vida real no hace eso. La que te puso eso fue tu coach. Y bueno, sí, pero y si no me lo pone, me decís que estoy parada. Yo no te digo vos nada. Y ellos. Te digo lo que vi acá puntualmente. Sí, bueno. Vos podés sí. Bailar mucho mejor que lo que bailaste sí, hoy sí. Y para mí la coreo estuvo mal puesta acá. Porque Pantoja tampoco bailaba y no le ponían trucos a la princesita. Digamos, me parece que hay que hacer bien las cosas. A mí no me desagradó. Perfecto, la bien, verdad. Bien. No bien. Es que tampoco me pareció una genialidad. Perfecto. Pero yo quiero que vengas a dar lo mejor, no quiero que vengas así enculada. Cuanto vos más divertida venís, mejor si te va. Si me hablarían bien, vendría es, divina, no. Con cara de feliz cumpleaños, Ángel. Claro. Ya que estás, te escuché decir en la previa que Pampita sí. Era mala persona y que te había traicionado. No, mala persona no. O no, mala no compañera, conozco. ¿Qué dijiste? No me gustó lo que me hizo nomás, pero está todo bien. ¿Cuando fuiste panelista sí, de ella? Sí. Ok. Bueno, ojalá te vaya muy bien, Charlotte. Gracias. Ojalá te vaya muy bien. Cuidado con tus coach. Te quiero y este es mi puntaje para vos. Señores, el voto de Ángel es un 6. ¡Bien! Arrancaron con un 6. Bien. Ahora viene Pampita, la que le dijiste de todo. Mala compañera, no, perdón. Que traicionó. Y ella no dijo nada de mí. Sí, ella también dijo bueno, algo. Acá la tenés, ahí. ¿Qué dije? No sé qué dije, no me acuerdo. Me mostraron el tape hoy. ¿Y qué decía? ¿Qué decía? No me acuerdo. Estaba medio mala onda, o sea. Mala onda. Que yo tenía un delay, me dijo. Eso, ahí me acuerdo. Un delay. Que por qué lo publiqué tan tarde que tenía un delay. Claro, ¿por qué no me dijo en el momento si algo le ofendió? Y me lo guardé. O sea, hay gente que y se un año y medio cosas. Lo dijiste. Bueno, como... ahora vengo y digo todo en la cara, entonces. Y sí, siempre es mejor de una. Mejor, es verdad. O sea, te lo sacás de adentro, lo hablamos en persona. Es verdad. Decir cosas en la tele un año y medio después. No obvio. No tiene... Voy a decírtelo todo en la carita. Pampi. Sí, me encanta. Divina. Me encanta, sí. Además me la rebanco si dale, me la decís en obvio. El momento. No tengo nada que ocultar. No, yo tampoco. Yo menos. Somos dos mujeres de mucho carácter. Nos va a venir re bien hablar las cosas en la cara. Sí, obvio.
Me encantaría decirte que esto no es un jardín de infantes donde tenemos que decir, ay, qué bien que lo logró sacar la coreo. No, pero lo haces con otros participantes. Qué bien el unísono. No, lo haces con otros participantes. Pero esto es un super show de la televisión. Por eso, sí, obvio. No podemos estar... Pero no pueden tratarme mal tampoco. Yo siento que no tratamos mal a bueno, nadie. Bueno, vos, míralo y tratás mal a la gente. No pueden estar en una competencia y no bancarse la devolución del jurado. No, yo me la banco, pero hay maneras de hablar las cosas. Pero salir a decir que el jurado es una mierda no es bancársela, justamente. No. Ay, bueno. No, pues, gente, el 98% estuvo de acuerdo. Así que, no sé. Yo no soy la con gente. Con ese posteo 98. Sí, todo el mundo puso. Marce. Sí. Ah, sí, okay. O sea... La gente opina lo mismo. Bueno. Tu gente opina lo mismo. No, mi gente no. Tu gente, porque la gente nuestra dice lo contrario, dice que tenemos razón. ¿Usted hizo un posteo también? No, pero lo voy a hacer. Okay. Y hacelo, me encantaría. Te voy a decir la verdad. Bailás horrible, espantoso. Oh. Estás en tu peor temporada de todas. ¿Sí? Siento que no estás ensayando nada. Sí, estoy ensayando. No como otras temporadas. Sí, estoy ensayando un montón. Bueno, no se nota, tendrás que ensayar mucho más. Sí, estoy ensayando un montón. Acá salió todo borroso, desprolijo, de mala gana. A vos quizás no te gusta. No me gusta. Hay gente que lo ve y le gusta. No me gustó nada, me pareció. No me importa que no te guste. Una coreo espantosa para presentar en un show como este. ¿Qué dice la coach? Que sí estamos ensayando un montón, ella está esforzándose un montón y quizás lo que ella siente en relación a las devoluciones pasadas es que no se le reconoció. Pero si no se le ve la evolución, está igual que hace dos semanas. Es el proceso que ella está haciendo con las condiciones que ella tiene para poder bailar. Yo la he visto bailar mejor en otras temporadas. Bueno, es tu opinión, recién estamos empezando y yo creo que sí se está esforzando un montón y está bailando. De hecho, Amy no baila nada, a nosotros se nos exigió un cuadro coreográfico y sí bailó. Te puede gustar o no, pero no me gustó, bailó. Me pareció una pasada, me pareció que no tenía fuerza, me pareció que no la vi dentro del personaje. No espero nada de vos, tipo, ya sé lo que vas a decir. Pero sé que vas a cuando tirar bailes mierda. Bien, feliz de la vida no ponerte importa. Buenas notas, pero bailaste horrible. Sí, tan mal no estuvo igual. Sí, te juro. Pero Amy no baila. No importa, la coreo que trajeron y presentaron, subiste, no te gustó, ya subiste y bajaste desprolija los trucos. Sí. La punta de los pies dobladita así. La bajada del escenario como una pasada. Todo con una actitud de lavado. No lo estoy haciendo con todo el corazón. No se nota eso que vos decís que tenés y que ensayás y que todo. No lo vemos. Y no somos una mierda, esto es una competencia y tenemos que decir cuando no nos gusta. Estamos en nuestro derecho y aparte estamos haciendo nuestro laburo. Sos una irrespetuosa y una maleducada. No, decir que somos una mierda. No soy irrespetuosa. Sí, porque no me gusta tu baile, no soy una irrespetuosa. Sí, no, hablas mal. Igual no me quiero pelear con Pampita. Perfecto, tipo. No, se nota que no querés. Eso queda claro. Ya basta, ya está. Vamos, ya habló. Ya opinaste, ya está. Dame el puntaje y chao. Listo, corta. Toma, mi amor, para vos, por lo educada que sos. Sí, reeducada soy. Voto secreto lo vamos a saber mañana. Votación de la señora Jimena Barón. Bueno, Charlotte, Nacho y Vera. A ver, Charlotte, a mí me parece primero, y lo tengo que decir, que las palabras maltrato y denigrar con las cosas lamentablemente que nos pasan a las mujeres hoy día, yo las guardaría para otra cosa y no para este show y para esta pelea. Claro, me callo la boca, dale. No, Beba, escuchá. Y vos me hablas mal. No, yo no te hablo mal para nada. Mi intención acá no es que nadie se sienta mal, todo lo contrario. Soy mujer, sos una mujer. Yo me sentí muy mal. Por eso voy a ser cuidadosa con mis palabras, lo cual no significa que a mí me tenga que encantar lo que vos hagas. Son dos cosas distintas. Pero a mí vos me gustás mucho. Bueno. Me gustás como mujer, me gustás como personaje. Me parece que le aportás muchísimo al show. Son una de las parejas que más me divierte. Para la academia y para la televisión. Hay que acordarnos que acá estamos en un programa, del otro lado está la gente en la casa y nosotros también como jurado pensamos en eso. No me divierte para nada esta situación ni tu versión así, digamos, honestamente. No, yo nunca estoy así. Quiero venir con la mejor onda, pero si me tratan mal y me siento mal, yo no, en mi casa yo no te trate mal, para nada. Tampoco y voy a venir a leer. De última, si hablamos de tratar mal, decir que somos una mierda, yo bueno, estoy acá. Bueno, pero tampoco te agarres de eso, porque yo también me puedo agarrar de muchas cosas que dijeron de mí. Beba, vos agarrate de lo que quieras. Yo estoy acá laburando igual que vos. Y después voy a mi casa, tengo un hijo y también quiero pasarla bien en este programa yo y quiero que la pasen bien ustedes. Gracias. Pero trato de ser objetiva, trato de ser sincera.
Y me parece que es un poco una exageración lo que está pasando y a mí no me hace sentir bien. A mí tampoco cuando me hablan mal. Pero yo no te hablo mal, te estoy hablando súper bien. Pero me dan pero sabe diferenciar, o sea, no sé qué historia tenés con cada uno. Yo en lo personal no te conozco, no me gusta lo que está sucediendo y ahora tengo que opinar de la coreo porque te puede chupar un huevo, como decís, pero somos los cuatro jurados. Y este año en particular ni siquiera tenés la gente apoyándote porque no vota la gente. Claro. Entonces, si te chupa un huevo nosotros, tenés que verlo antes de firmar contrato y si no nos bancás y nos odias, por ahí no era un programa para vos para estar con nosotros cuatro acá. No, me da igual, o sea... Pero de verdad lo digo, te lo tendrías que ver, porque si hacemos nosotros que vos vengas así al programa, va a ser una temporada malísima para vos. Y trátenme bien y yo vengo con... Por supuesto, yo te estoy tratando súper bien. Gracias. Pero vas a tener que tener otro encare porque viniste ya en una y bailaste en una, Beba. Hiciste un stop, por ejemplo, en la coreografía. Sí. ¿Estás siendo irónica? No, no, te estoy escuchando. Porque si no, ni te hago la devolución. No, estoy escuchando. O sea, no sé si le sirve o no. No, sí, sí. Escuchándola. Por ejemplo, un momento, hiciste un stop en la coreo, en donde quedaste de nuestro lado, pero en vez de cantarnos esa parte a nosotros el jurado, estaba, se ve que del culo con nosotras, entonces se lo hiciste a las chicas. Ese es un momento como coreo importante para... resultarnos, que nos resulte atractiva ella y los que está pasando, de conectar con nosotros, de mirarnos, de convencernos, entienda, y hubo como una parte perdida. Después también estabas como medio sonámbula por la pista, ¿viste? Eso sentí yo, como que en ningún momento te clavabas. No, y me parece, Amy Winehouse hace eso. A eso voy, no me parece inteligente la elección, porque Amy Winehouse no baila, lo único que tiene es una voz particularísima en toda la industria y el mundo de la música. Es como de las voces más particulares. Entonces, o sos idéntica vocalmente o buscate a alguien que te haga mover, que vos bailás muy bien. Bueno, o sea, cuando tenés ganas y ensayás, bailás genial. No me parece ni que haya sido piola la elección. Se notó que bailaste enojada, claramente ahora lo entiendo con nosotros. Así que no me gustó. La voz, dentro de todo, como cantante, destaco que estuvo bastante bien. Gracias. Y que es verdad que tenés una muy buena pronunciación de inglés, así que mi puntaje se debe solamente a lo vocal, no me gustó el resto. Perfecto, señores. El voto de la señora Jimena Barón es un 5. 11 hasta acá. No, hasta acá viene en la parte de abajo media. Votación del señor Hernán Piquín. Chicos, bienvenidos a la pista. Que nosotros... ¿Te gustó? ¿Está bien? No, déjame terminar. No pasa nada. No, todavía ni empecé a hablar y hablas arriba de nosotros. Sí. Me parece que uno cuando concursa tiene que venir y bancarse lo que le diga el jurado. Yo no creo que en ningún momento te hayamos dicho algo mal. Yo creo que vos lo que estás esperando es que te pongamos 10 y te vayas contenta para nada, a tu casa. No estoy esperando eso. Estoy esperando que me lo digan de buena manera. ¿Pero qué es de buena manera no hacia gustó, vos? Fue un desastre. Ya está, o sea, tampoco la hagan tan larga y me tiren tan... Por ahí lo que has sentido que ha sido una falta de respeto, más allá que no haya sido así por ahí para ustedes. No, pero eso es lo que siento yo. Está bien, yo entiendo que ella crea que es una falta de respeto, pero nosotros en ningún momento... faltar el respeto es decir, mira, pendeja, no, la verdad que no me gustó, es una mierda lo que hiciste, tomátela a tu casa. Igual, entendiendo el posteo y entendiendo la edad que ella tiene y cómo se maneja y cómo habla, es un posteo que... por ahí la palabra justamente esa es una palabra muy fuerte, pero no es que la quiera entender ni la quiera cobijar, pero lo que quiero decir es que es un posteo que, poniéndolo en ella, es un desastre, es una mierda, como uno dice, es una mierda esto, lo tomo desde ese lugar, ¿no? Literal, así. ¿Entendés? Igual te digo la verdad, yo no me agarro del posteo ni de nada, lo que sí me agarro es que ella piense que nosotros la maltratamos y realmente nosotros acá estamos... dando devoluciones. Sí, perdón por interrumpir. No, decime. Yo veo que a otros participantes, por ejemplo, vienen y lo hacen más o menos y ustedes los tratan bien. Bueno, mira, no me gustó, no estuvo bueno, de un tono normal y a mí me matan. Siempre me hablan de... No sé si usted... Quizás se dan cuenta de eso ustedes. Yo te digo la verdad, no me doy cuenta. Hay formas y formas. Porque realmente de hablar las cosas. Sentimos o siento particularmente que no te digo las cosas mal. No, bueno... Yo me lo tomo. De verdad que lo voy a... Me dolió lo que me hicieron, yo qué sé. No, está perfecto si te dolió que lo digas, pero... Pero bueno. Nada, no te preocupes. De verdad que lo que tratamos de hacer es hacer las cosas y decirlas con respeto, ¿sí? Uh-huh. Bueno, voy a lo que vi. El comienzo te vi muy bien. Sí. Te vi bien parada, te vi bien ahí. Siento que empezaste a bajar la escalera y te empezaste como a desinflar. Ah. Ya creo que venías así como enojada o resentida o lo que sea. No, resentida nunca. Bueno, no, enojada. Sí. Venías como enojada y eso te jugó en contra. Siento que por momentos te da como vergüenza, como que empezás
a verte sexy y decís, no, yo no soy así, y te empezás como a meter adentro. Sí, no, me da un poco de vergüenza hacer bueno, esto, la verdad. Claro. Pero que no te dé vergüenza, porque te juegan contra. Bueno. ¿Entendés? Entonces quizás, sí, como te juegan contra, nosotros vemos cosas y actitudes, claro, o posturas o cosas que, sí, yo sé que te da vergüenza, y bailar te da vergüenza. Y hay veces que te, que sí, hacer... Pero por ahí creo que bailar, sí, le da menos vergüenza por ahí que cantar, sí, así, sí, o imitar, ¿no? O imitar, sí, ¿no? Sí, imitar es un poco re difícil, claro, imitar, claro, a alguien. Por supuesto que es difícil, y la verdad, sí, que es súper entendible que te sientas así, porque a mí me pasaría exactamente lo, claro, mismo. Pero bueno, tenés que venir con otra actitud, ¿sí? Sí, sí, sí. Te lo digo con todo respeto, no, no, y cariño. No, yo vengo con la mejor, con el jurado, pero bueno. Sí. Espero que me traten bien, o sea, la próxima. Vamos, Charlotte. ¿Entendés? Vamos, por vamos. Por favor, o sea, no pido más nada, solo que me... No, mira, no podemos ni abrazarnos ni nada, si no, me levantaría, te daría un abrazo, para que estés bien. Pero es para abrazarla, es para abrazarla. ¿Sí? ¿Eh? Es para abrazarla, porque siempre es para tiene abrazarla. Muy buena onda, muy buena. Por eso, me encanta la onda que tiene, me encanta la alegría con la que viene y que trae a la pista, sí, pero estas cosas las sí, le no, juegan, ya sé, ya sé. Te juegan en contra, y no solo a vos, a nosotros, al público que está en su, sí, casa, que te quiere ver divertida, sí, que se quiere, sé, reír, oh, y que sos una persona que haces reír, y eso, sí, está buenísimo. No todo el mundo lo puede, gracias, hacer. Entonces jugá con eso. Bueno, perfecto. Porque eso te va a dar un buen muy puntaje bien la próxima. Vamos, mi punto es... Vamos. Muy arriba, bien. Vos, voto del señor Hernán Piquín es un... ¡5! Señores, 16 entran en... Hay de 12, hay de 13, hay de 15, 16. Ahí estamos, Justiniano, ¿no? Sí, no pasa nada. Pero esperemos, sí, los... ya está. Vamos. Bueno, la próxima voy a venir más tranquila, Marce. Había venido cargado hoy, ¿eh? Sí. Vamos. Bueno, es que la profesora del Wanda Dance, para mí, del Wanda Gym, me parece, claro, que a Yelena ahí la tiene que caminar más. Descargar hoy más. Hoy voy a ir, ¿entendés?, a caminar, Marce. Bueno, por favor. Bueno, bueno, mandale, gracias, un beso grande a tu hermano. Decirle, gracias, que lo quiero mucho. Gracias. Y lo banco. Gracias. ¿Eh? Bueno. Chau, Marce. Chau, gracias. Vamos, chau.